19 de julio 2010, Malibú, California. La playa es un buen lugar para relajarse. Pero es muy difícil estacionar. A menos que seas Hank. ¿Qué tal, señoritas? Este holgazán saludable no tenía inconvenientes en estacionar en los lugares para discapacitados. Pat había perdido la pierna en Vietnam, pero sentía que lo único que le debía a su país era un lugar donde estacionarse. Oye, ¿qué te sucede? ¿Me hablas a mí? No eres discapacitado, no debes estacionar allí. Salta tu auto. Los que no tienen placa de discapacitados y usan los estacionamientos especiales me vuelven loco. Siempre que veo a alguien estacionado allí, espero hasta que entren y luego les dejo una nota en el vehículo con la llave. Hank no solo era idiota, sino también un cobarde. En vez de enfrentarse cara a cara con Pat, prefirió irse. Pobre muchacho. La tabla de 3,5 giró hacia un costado por acelerar tan rápido. La parte trasera pegó en el letrero de discapacitados e hizo que la parte delantera de la tabla diera en la nuca de Hank. La tabla golpeó un punto justo de la cabeza y separó la columna vertebral del tronco cerebral. Así el cuerpo no recibe ninguna señal para funcionar, por lo que los órganos se detienen. Esto provocó la muerte en cuestión de segundos. Este surfista atropellaría a su propio abuelo para estacionar. ¡Salta tu auto! Pero ahora, en vez de tener que esperar, ha quedado enterrado. ¡Bienvenido al infierno, Hank! Puedes estacionarte aquí todo el tiempo que quieras. Número 212, sepultado.